Muchas gracias. Vamos a conversar en estos momentos con el doctor Walter Elguera Claro. Su nombre figura en la carta que ha enviado supuestamente Gerald Oropesa como su abogado, o sea, inclusive con nombre del colegio respectivo. Pero el doctor Elguera tiene que hacer la aclaración sobre ese tema porque él no es el abogado. No. Doctor, aclárenos por favor esta situación. Lo que pasa es que el día 21 han presentado un escrito utilizando mi sello y firma, pero es algo falso, por cuanto el sello que han presentado figura como colegio de abogados del Callao. ¿Podría mostrarlo, por favor? Esta es la firma. Y no es mi firma. ¿Esta no es su firma? No es mi firma y figura como colegio de abogados del Callao. ¿Ya? El registro es el 0733. Pero yo no soy del colegio de abogados del Callao, yo pertenezco al colegio de abogados del Cono Norte, Lima Norte. Como civil, y este es mi sello. Ajá. Es diferente al sello que han presentado en y la firma también. A ver, enfoquémonos en la firma. Enfoquémonos en la firma que está acá. Esta es la firma. Esta es la firma falsa. ¿Ya? Esta es la firma falsa. Esta es mi firma. A ver. Es algo diferente. Exactamente. Bueno, doctor, ¿y por qué cree usted que han tomado su nombre para decir que es abogado de Oropesa? Yo sinceramente no podría decirle por qué, pero sinceramente eso está afectando a mi ética como profesional, porque yo desconozco a este señor. Nunca he sido su defensor, nunca he tomado a sus empresas para asesorarlas ni nada. Y en ese sentido, por eso me he acercado a la fiscalía a aclarar este hecho. A ver, ¿no conoce a Oropesa, no conoce a su familia, no conoce a sus amigos? No tengo vínculos con él, no los conozco. De ninguna manera. Y todo este documento, entonces, que han presentado es un documento que tiene un sello y firma falsa en cuanto a mi persona. ¿Con quién se ha entrevistado hoy exclusivamente? Hemos ido a la fiscalía y me he presentado y he hablado con el doctor Gunter César Cortés González, el cual se ha tomado mi manifestación haciendo ver de que yo desconozco ese escrito. Desconozco ese documento que han presentado bajo la firma y sello de mío, por cuanto no es el... Solamente hablamos de una manifestación, ¿no hay alguna denuncia de por medio? Después tomaré las medidas legales correspondientes, hasta que me entero, o sea, bien de los hechos, me empape bien de los hechos. Tal vez, o sea, se verán los videos, quién presentó ese escrito y... ¿Se van a ver los videos? Seguramente, porque eso va a tener que investigar la fiscalía, porque yo ya estoy siendo bien claro en que ese sentido de que yo no soy asesor, no soy nada del señor Gerald Oropesa. No tengo nada que ver ni con sus empresas ni con este escrito que han presentado. Doctor, ¿siente usted algún tipo de temor o preocupación por su integridad? No tengo temor por mi integridad. Lo que tengo es temor, o sea, a que las personas, o sea, piensen de que uno está asesorando a personas que no debía reputación. Y ese no es el caso mío. Yo tengo mi ética profesional. Yo deseo, o sea, trabajar tranquilamente. Si el señor ha pedido sus garantías, tenía que haberlo hecho bajo un abogado legalmente establecido, ¿no? Hubiera solicitado su firma. Es más, yo no recibo ni siquiera un pago o algo por este escrito. Yo desconozco por esta situación. Bien, doctor. Muchas gracias por aclarar este tema con RPP. ¿Ya? Muy amable. El doctor Walter Elguera Claro, entonces, aclara la situación. Él no es el abogado de Gerald Oropesa. Volvemos a estudios. Adelante.